Aren't you concerned you could infect other people if you get sick inside? No. People that don't go to this church. I'm covered in Jesus' blood. What if we get others sick though who don't go to this church? We have, there's not one person sick. How do you know? Because I know I'm the pastor. Well, you can be asymptomatic. El 70% acabará contaminándose, es inútil. Si no es hoy, será la semana que viene o el mes que viene, es una realidad. El estadio está cerrado. Así como... ¿Cómo va a generar ingresos para pagar las nóminas? Podamos realizar un ayuno en oración, arrepentimiento y fe, para que sea nuestra mejor arma de lucha contra esta enfermedad. Ahora está la mitad de la gente. El resto se quedó en la cueva porque piensa que el pastor apóstol me va a pasar el virus. O el hermano me va a pasar el virus. ¿Cree que Dios lo va a traer a su casa para meterle un virus? Lo que dice la palabra, no se deje de congregar por un viento, por un terremoto, por un virus. También estamos orando para que esta peste pare, porque esto viene de Dios. Nosotros sabemos que a nosotros no nos va a atacar nada porque estamos con Dios. No, señora, hay un decreto de urgencia, señora, hay un decreto que ustedes no están de la ciudad de Medellín, clamamos a Dios.